Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a este nuevo video que sería el cuarto video de Pinocho y vamos a realizar ya los detalles que hagan falta y vamos a empezar con el sombrero y a partir de ahorita ya vamos a utilizar un gancho más grandecito. Estaba utilizando el 1.50, ahora lo vamos a hacer con 1.75 porque es la ropita. Ok amigas, entonces empezamos. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos dentro de un anillo. Lo cerramos. Déjenme sacar el hilo. Y ahora la segunda vuelta vamos a hacer los mismos 6. Hacemos 1, 2, 3. 4, 5 y 6 puntos. Ay. 6 puntos. Con el gancho lo volteamos así tantito. La tercera vuelta vamos a hacer 6 aumentos en la tercera vuelta y marcan el primero haciendo un aumento. Este hilito. Aquí está un aumento. En el siguiente hacemos otro aumento y así en cada punto de los 6. Vamos a tener un total de 12 puntos. En la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos y enseguida vamos a hacer un aumento. Y así nos vamos por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. La vuelta 5 tejen un punto en cada punto de los 18. La vuelta 6, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son 2. Y enseguida hacemos un aumento. Hacemos esto por toda la vuelta, al final de la vuelta tendremos 24 puntos. La vuelta 7, tejemos un punto en cada punto de los 24. En la vuelta número 8, hacemos un punto, 2. 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con un total de 30 puntos. La vuelta 9, tejemos un punto en cada punto de los 30. La vuelta número 10, vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos 36 puntos. La vuelta 11. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Tendremos 42 puntos. La vuelta 12, vamos a hacer 6 puntos, un aumento por toda la vuelta y tendremos 48 puntos. La vuelta 13, tejemos un punto en cada punto de los 48. En la vuelta número 14, vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final terminaremos con 54 puntos. La vuelta número 15, vamos a tejer un punto en cada punto, pero tomando la hebra que está hacia nosotros, esta de aquí. Y nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta de la misma manera. Tomando la hebra que está hacia nosotros. De las dos cadenitas que tenemos del punto, tomando esta. Ay, ay. Esta. Y así nos vamos por toda la vuelta. Así es como les queda, amigas, por la parte de atrás.
Ahora la vuelta número 16, vamos a tomar la hebra trasera, esta, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento y así nos vamos por toda la vuelta tejiendo por la hebra trasera, 8 puntos bajos, un aumento. Al final tendremos 60 puntos. La vuelta 17 tejemos un punto en cada punto de los 60. Ya que terminamos la vuelta 17, vamos a cortar. Jalamos y vamos a rematar. Aquí nos saltamos un punto porque venimos tejiendo en espiral, entonces este se levanta un poquito. Atravesamos el siguiente punto y aquí tomamos el último, estas dos cositas aquí. Jalamos un poquito y escondemos la hebra por la parte de acá atrás. Tiene punta, pero ya con eso. Y así es como vamos con el gorrito. Ahora vamos a tomar el hilo en color negro y enseguida, amigas, vamos a doblar así tantito el gorro. Y por la hebrita que nos quedó acá por la parte de atrás, vamos a tejer este puntos bajos, hacemos una cadena y nos vamos tejiendo un punto bajo en cada punto, que aquí tenemos 54 puntos. Entonces nos vamos haciendo esto. Hasta terminar la vuelta, ahí nos vemos. Aquí, amigas, cerramos con un deslizado. Subimos con dos cadenas y vamos a tomar la lazada y ahí donde hicimos las dos cadenas, hacemos el primer punto alto. Hacemos 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 14 puntos altos. Enseguida de los 14 puntos altos, vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos altos, vamos a hacer un medio punto alto. Enseguida, dos puntos altos, uno. Ay, perdón. Y dos puntos altos. Tomamos doble lazada y hacemos dos puntos altos dobles. Son 2, un punto alto, un medio punto alto, ocho puntos bajos, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 13 puntos altos. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 13, cerramos con un deslizado, rematamos y escondemos la hebra. Bajamos lo que habíamos doblado amarillo, amigas, y esta ondita donde hicimos los puntos altos dobles tiene que quedarle aquí por un lado, aquí, aquí las orejitas no nos tienen que estorbar, así más o menos, y esto le tiene que quedar así la ondita de lado. Ay, ay, ay. Ok, entonces ahora esto, amigas, alrededor de lo negro, ustedes no les dije que dejaran hebra por si se lo quieren coser. Aquí yo lo cosí y no me gustó mucho porque como que se dobló. Entonces yo con mucho cuidado le voy a ir poniendo silicón y lo voy a ir pegando por todo alrededor. ¿Ok? Entonces vamos a... Aquí va más abajito. Ahora vamos a hacer la cinta en color azul que va acá arriba de... A ver, que me está distrayendo que no se ven igual. Pero bueno, lo bajamos tantito más. Así. Ya se ven más parecidos. Entonces con color azul vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. En la segunda hacemos un punto bajo. Y en la siguiente hacemos otro punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y tejemos los dos puntos bajos. Dos, hacemos una cadena y tejemos los dos puntos bajos, y así nos vamos, amigas, más o menos son como 44 vueltas. Se lo van a medir, ahorita les digo cómo se lo van a medir. Aquí, si se fijan, yo lo pegué. Se lo miden aquí arriba de donde tenemos la hebra por fuera. Se lo miden, ya sea que se lo cosan o que lo peguen. Son, les digo, como unas 44 vueltas. Y ahí nos vemos. Enseguida, amigas, con hilo en color rojo. Aquí ya le pegué yo lo azul. Dejé aquí un pedacito sin pegar para ponerle la plumita. Hacemos 8 cadenas en el primer punto, en la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Enseguida hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Hacemos 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. En el último punto hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3.
Hacemos por la parte de atrás de las cadenitas tres medios puntos altos, uno, dos y tres. Dos puntos bajos, uno y dos. Y terminamos aquí esta cadenita con un deslizado, una cadena. Ay, amiga, no sé si estaba grabando bien o me salí, perdón. Y así es como queda la plumita. Escondemos las hebras. Les digo que yo esta siento que se la puse muy atrás. Esta se la voy a... Ay, cómo se ve peloncito. Ay, ¿dónde quedó su ondita? Aquí. Aunque se le tape una ceja, amigas, pero se ve más bonito así que así. Aunque se le tape la cejita. Y se la colocan... La plumita, perdón, está al revés. Ya que hayan escondido las hebras. Más o menos por aquí, o si la quieren un poquito más atrás, ahí va la pluma. Tenemos que acomodarla para que no se abran los puntos. Ahora, amigas, van a hacer estas dos piezas. Son 16 cadenas. Lo unen en círculo. Y hacen 16 puntos de la vuelta 1 a la 7 con 16 puntos y lo trabajamos en espiral. Y hacemos la otra pieza igual. 16 puntos bajos, 16 cadenas, 16 puntos bajos de la 1 a la 7. Entonces ya que tienen estas dos piezas, vamos a hacer... dos cadenas y vamos a empezar aquí donde en el punto que sigue de la otra pierna. Aquí empezamos, tejemos 16 puntos bajos, aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Y así nos vamos hasta tener 16 puntos. Aquí llegamos al punto 16 de la primera pieza o de la segunda, como sea. Aquí en las cadenas hacemos un punto en cada cadena, que son 2. 2. Y nos vamos haciendo los 16 puntos de la otra piernita. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 16. Ya que tejimos los 16, volvemos a hacer del otro lado dos puntos en donde están las cadenas. 1, 2. Tendremos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número, esta fue la 8, la de las uniones que tenemos 36. Vamos a hacer la vuelta número 9, tejemos 16 puntos, aquí lo marcamos. Y nos vamos tejiendo los 16 puntos de la pierna hasta llegar a donde estaban las cadenas, que ya ahorita tenemos puntos bajos. Después de los 16 puntos, aquí están las dos cadenas. Bueno, donde teníamos las cadenas, que están los dos puntos. Aquí vamos a hacer dos aumentos. Dos aumentos
y nos vamos tejiendo 18 puntos bajos. Vamos a terminar con un total de 38. 2, 3, y así nos vamos, amigas, hasta completar 18, que va a ser aquí al final, con 38 puntos. La vuelta número 10, vamos a tejer un punto en cada punto de los 38. En la vuelta número 11 hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Hacemos una disminución. Y volvemos a repetir una vez más, 7 puntos bajos, una disminución. Enseguida hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, una disminución. Y volvemos a repetir 8 puntos bajos, una disminución. Y nos quedarán un total de 34 puntos. En la vuelta número 12 hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Hacemos una disminución y nos vamos tejiendo 16 puntos bajos. 1, 2, 3, hasta llegar a 16. Enseguida de los 16 puntos hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y tenemos un total de 32 puntos. La vuelta 13, que es la siguiente, tejemos un punto en cada punto de los 32. La vuelta 14, vamos a hacer aquí, yo ya lo hice, amigas, 6 puntos bajos y una disminución por 4 veces en total. Aquí ya llevamos una, lo hacemos 3 veces más y nos quedará un total de 28 puntos. Enseguida, amigas, la vuelta 15, tejemos 1, 2, 3, y 4. 4. Entonces nos van a quedar 3. 4 puntos bajos. Hacemos 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y hacemos 6 cadenas más para el ojal. Aquí vemos dónde vamos a meter el gancho. En esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en la séptima. Metemos el gancho y hacemos deslizado. Y nos vamos a regresar haciendo
deslizados, es que, ay, aquí ya me confundí, creo que sigue este. Nos regresamos haciendo así, deslizado en cada cadena. Y ahorita nos vemos cuando terminemos las cadenitas de hacer el deslizado. Ya que terminamos de hacer los deslizados, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto 7, ahí ponemos el marcador. Y nos vamos tejiendo punto bajo hasta donde nos encontremos el marcador. Allá en mi casa. Permítame. Así nos vamos haciendo un punto en cada punto hasta, como les digo, llegar a donde esté el marcador. Quitamos el marcador, hacemos un punto bajo ahí y volvemos, amigas, a repetir las 20 cadenas y las 6 del ojal. 3, 4, hasta llegar a 20, hacemos las 6 del ojal, nos regresamos con deslizado y aquí nos vemos. Ya que terminamos de deslizar el segundo tirante, tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Aquí en este donde empezamos las cadenitas, hacemos un deslizado, una cadena y vamos a esconder la hebra. Amigas, colocan dos botones aquí en el frente y ahora le vamos a hacer 16 deslizados, lo que es en toda la parte de abajo. Empezamos aquí. Y en la siguiente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así más o menos les debe de quedar. Hacemos 16, escondemos las hebras y hacemos lo mismo en la otra pieza. Ahora, amigas, con hilo en color azul cielo, vamos a tratar de hacer esto. Esto no nos queda tan derechito por las disminuciones que tenemos, pero a tratar de que nos quede pues lo más derechito que se pueda. Lo vamos a hacer del otro lado. Vamos a empezar por aquí. Nos damos punto por punto para arriba y esperando que nos quede derechito. Así, amigas, hasta llegar acá arriba. Ahí. Y ahora nos pasamos dos puntos para acá. Así me quedó más o menos, me quedó por lo menos más derecho que el anterior. Nos pasamos dos puntos para acá y nos vamos a ir haciendo lo mismo hacia abajo.
No me quedaron tan en medio, amigas, pero bueno, la lucha se le hizo. O sea, en medio a los costados. Aquí más o menos y acá a ver cómo queda. Y les digo, nos vamos así hasta llegar abajo. Y ando cosiendo la parte de atrás con pespuntes hasta acá. Cuando terminemos de hacer las dos hileras, aquí derechito ponemos, metemos la aguja y la sacamos en el de en medio. Y aquí la metemos, subimos por este, hacemos una crucecita, subimos por aquí. De esta manera hasta llegar al final. Vamos haciendo crucecitas. Amigas, cuando le estén poniendo el pantaloncito, meten un gancho un poco más grueso, lo encajan en el zapato de esta manera y jalan para que pueda entrar el pantaloncito. Se lo subimos. Vamos a poner cruzado. Lo abrochamos aquí. Para ahorita decirles cómo vamos a poner los brazos y pegar este cuello. Detenemos el tirante de esta manera, amigas. Así, miren. Para poder colocar los bracitos, lo subimos. Subimos el tirante hasta donde está lo amarillo. Y lo detenemos así. Entonces ahora, con el dedo, para la parte de adelante, vamos a poner tantito silicón aquí. Ponemos silicón y pegamos el bracito. Ponemos en el otro. Pegamos. Y ahora, para que el cuellito no se le mueva, vamos a ponerle aquí abajo del bracito una gotita. Por eso se veía ya el pegamento aquí en el bracito. Una gotita muy chiquita para que el cuello no se le esté moviendo. Y quedó listo, amigas, el pinocho, que quedó más pequeño. Ahorita les digo de cuánto mide. También se le puede girar su cabecita como al otro. Déjenme decirles cuánto quedó midiendo con el hilo más delgadito. Mide 17 centímetros, amigas, y con armonía 19. Son 2 centímetros de diferencia. Miren, aquí, ahí están los 2 centímetros. Pero ya está terminado. Espero que les haya gustado, amigas. A mí me gustó mucho Pinocho, que así se despida de ustedes.
Espero que lo hagan, amigas. La manita así queda, porque ya ven que cómo las tejimos. Que les haya gustado, que lo hagan. Y pues nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Aquí se los quiero enseñar los dos al mismo tiempo, pero bueno, este ya lo habían visto. Aquí está el pinochito, que quedó muy coqueto, muy bonito. Ok, amigas, pues les mando muchos saludos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro tutorial. Bye, bye.